Una de las figuras emblemáticas de rock paraguayo, Alci Rock. ¿Qué te homenaje te sorprendió, Alci? No me sorprende, me asombra. ¿Te asombra? ¿Por qué? ¿Por qué te asombra? No, nunca te hicieron un homenaje, nunca reconocieron también. Nunca a Rose le dio su lugar. Sí. Efectivamente, a Rose nunca se le dio su lugar porque, como dijo Richard, éramos una manga de desubicado. Prohibido era el rock. El rock era prohibido. El sistema prohibía. Irse del rock and roll. Pues si éramos militares pelados y hacíamos rock and roll, a lo mejor iban a tener otra cultura de nosotros. Pero igual nomás. ¿Por qué le odiaba el rock? Porque era muy rebelde. No. El rock and roll no se puede tocar pelado. No. Pelo largo. Pelo largo. Y el rubio quería que estén pelados. No le gustaba el pelo largo. Pero ¿cuántas veces te llevaron preso por ser rockero? 4 veces. ¿Cuatro veces te llevaron? Sí, 4 veces. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Te encontraron con pelo largo nomás? ¿Te llevaban ya al cuartel? Sí, pero estoy feliz que me lleven. Olego, tenés 4 preseas acá en el corazón. 4 marcas acá. 4 estrellas tenemos. Ese es mi problema, no es su problema. Claro. Alci, Alci. Quiero decirte que yo te conozco otra vez, Cachorro. Cachorro. Sí. Fue de mi década. Sí. Pero vos sos una leyenda, él así. ¿A quién rescataría todavía que se junte, por ejemplo, una banda de rock como se juntaron Cream, por ejemplo, después de 30 años, está separado? ¿Quién te gustaría juntarle como músico y hacer un rock and roll? Pro Rock Ensemble. ¿Eh? Pro Rock Ensemble. Vos tuviste ahí. RH Positivo. RH Positivo toca, ¿eh? Y donde está Roberto se toca. ¿Dónde está Roberto? No lo viste más, Roberto, ¿verdad? Es difícil verlo. Difícil verlo, ¿verdad? Yo sé que le voy a ver en alguna reencarnación, no sé ni el cuarto ni la quinta. ¿Verdad? Pero no te dejan verle o no podés. No me dejan verle. ¿Eh? No me dejan verle. ¿Por qué no te dejan verle? Cuestiones familiares. Los parientes de Roberto. Su hermana. ¿Su hermana? No tiene más parientes. Qué lástima, che. Qué lástima que los amigos nos puedan visitarle como para... Amigo, eso es lo que queremos hacer ahora con Guillermo, y queremos hacer con fulano, con Renglano, esto. A través de ciertas cosas. Jorge Sosa, el cantante de H, a través de la fiscalía, buscaba una forma que Gloria... Rescatarle. Gloria acepte que nosotros necesitamos verle. Verle y ayudarle también a... Si vos empezás a tocar con él, dice que se recupera. ¿Te acordás lo que le pasó, por ejemplo, a Viana, verdad? Sí, Viana sí. Se quedó peor que Thompson. Pero sus amigos se iban, tocaban con él hasta que se recuperó, ¿verdad? Fue buena onda ese amigo. El tipo no era ningún ignorante. Una cultura mierda. ¿Cómo era? ¿Sabes qué me gustó? Donde toca Roberto... Toca. Roberto la banda subió. Siempre subió. Pues eso me hizo subir a mí, me hizo subir después a muchas bandas. Me gustaría que haya más unión. No hay mucha. Entre los rockeros. Por eso no es comienzo. Ni tampoco al final de algo distinto, como dijo John Roberto. Señor, no se tengo que batallar dentro de 3 meses y seguir haciendo. Deberíamos reunirnos para ver un poquito qué podemos aportar, ¿no? Intensificado y vas a salir el día. Pedí que hizo la verdad.